Hoy os traigo esta receta de costillas de ternera espectacular. Os vais a chupar los dedos hasta de los pies. Vamos a empezar embadurnando esta costilla con romero. Que salga lo malo y entre lo bueno. Bueno, pues vamos a estar derritiendo una nuez de mantequilla con sal. Mirad qué costilla estoy enseñando, más buena pinta. Este es comprado en una carnicería, así que ustedes iros a la carnicería que tengáis más apreciada y ir por esa carne como esta, degustarla porque está genial. También hay que aportar a las tiendas de barrio pues su granito de arena cada uno, porque si no, no existirían. Y mirar qué pedazo de producto trae, por favor, como para no ir a degustarlo. Bueno, pues vamos a derretir esa nuez y vamos a empezar a marcar cara por cara. Cuando la cara de la grasita se haya marcado y haya cogido un tono así doradito, como estáis viendo, pues vamos a ir dándole la vuelta hacia el lateral y así sucesivamente, ¿no? Si tenéis romero natural, espectacular. Es lo más apreciado, así que va a salir de lujo. Pero si no lo tenéis y lo tenéis como yo, seco, pues vamos a utilizarlo también. El romero es una especia que le da a la carne un saborcito brutal. Bueno, yo aquí ya he girado la costilla para que se dore la otra parte. Lo hago con mantequilla porque le va a aportar un saborcito brutal. Con esta grasita que ya contiene esta costilla, mi mantequilla es mantequilla, nada de margarina, con sal. No os preocupéis porque el fondo está cogiendo una parte así, un aspecto doradito y tostadito. Pues vamos a levantarle todos los jugos con un buen oloroso, que ya veis la humareda que hemos formado. Bueno, pues esto es que está levantando todos los jugos, que todas las partes de esta costilla se han marcado ahí y se han quedado tostaditos. Pues bueno, todos esos jugos los estamos levantando. Vamos a seguir dándole la vuelta y le vamos a dar un pequeño sustito a esto para crear más sabor aún, más juguito. Le vamos a echar como 200 mililitros de agua para que estos todos los juguitos se vayan a mezclar y vayamos a, bueno, llevarlo a un punto de ebullición y que esto se vaya, bueno, aromatizando. No sabéis cómo huele mi cocina. Huele espectacular y todavía ni siquiera vamos por la mitad, así que imaginaros. Bueno, cuando el alcohol empieza a evaporarse y empieza a evaporarse junto con el agua, unos minutitos así cociéndose, pues vamos a ir preparando unas patatas que las vamos a partir a trocitos mediano, con su cáscara y todo. Primero las vamos a limpiar. Son dos patatas grandes. Las vamos a limpiar muy bien. Son nuevas. Y las vamos a cortar en pequeños trozos irregulares. Medianos. Da igual, no tienen que ser perfectos. Podéis usar la tabla o al mano alzado. Yo ya los tengo preparados porque ya los he cortado. Me ha dado tiempo, así que los tengo reservaditos. Mientras que vamos exprimiéndole todo el jugo a esta costilla de ternera que tenemos aquí, y vamos a ir reduciendo un poco el levantamiento que hemos hecho de todos los jugos en este fondo de esta olla exprés. A fuego fuerte, siempre, en todo momento estamos a fuego fuerte. ¿Veis que ya se ha evaporado totalmente el agua? Se ha hecho otra vez otro, pues que se ha quedado otra vez impregnado todo el fondo de estos jugos. Esto va a tener aún mucho más sabor. Vamos a hacer otro desglasado hasta que empiece otra vez a punto de ebullición. Cuando el agua haya alcanzado bastante temperatura y esté
por todos los lados de nuestra cacerola bien caliente. Otra vez vamos a localizar las especias que vamos a estar echándole a este pedazo de costilla. En este tipo de carne tan sabrosa hay que hacerle un tostado bueno y sacarle el jugo más posible de esta pieza, porque es que es digno, ¿eh? Así que vamos a empezar echándole pimienta negra en grano, unas 10 piezas de granito de pimienta vamos a echarle a este caldito que estamos formando de jugo. Las estamos dorando por otra cara, que estamos poniéndolas así en la forma como de pie, ¿no?, para que salga todo ese colágeno de estos huesos con la ayuda del calor. Así que estamos sacándole todo juguito desde fuera hacia adentro. Por supuesto, está totalmente cruda, solamente que la capa superficial, bueno, pues estamos extrayendo todos esos jugos que estamos teniendo gracias al dorado que le estamos aportando y a esta ebullición, ¿no?, esta ebullición que le estamos dando. Le he añadido ya media ramita de canela. Esta canela, por favor, no usar canela en polvo, no tiene nada que ver ahora mismo. Tenéis que hacerlo con canela en rama para potenciar ese sabor que tiene esta carne. También le he añadido con una cuchara de romero seco para potenciar un poco más este sabor a romero, aunque la carne ya la habíamos dejado un poco con el toque de especias de romero. También le voy a añadir dos cucharadas de sal aromatizada, que aquí tenéis el vídeo en la cajita de descripción con el link directo hacia ese vídeo para que ustedes hagáis esta espectacular, maravillosa sal. Vamos a añadirle como una cucharada sopera de pimentón dulce ahumado. Dejamos que se cocine unos minutitos, sí, que llegue a quemarse. Esto lo vamos a mezclar con todos los jugos y vamos a posicionar ya nuestra costilla con los huesos hacia abajo en el fondo de la olla express para ir a cocerla, porque vamos a cerrarla y la vamos a hacer a presión. Vamos a añadirle agua para que esto vaya cogiendo otro nivel, otro punto de ebullición, y vamos a cubrirla. Y por supuesto tenéis que ya localizar el bol donde tenéis las patatas cortadas, porque se las vamos a añadir ya a estas costillas para que se hagan juntitas. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestras patatas, porque le dejamos la piel para que no se nos deshaga, así que dejársela porque es muy nutricional y también nos va a aportar muchas vitaminas a esta elaboración. Una vez que las echemos, vamos a rellenarlo completamente hasta arriba ya de agua, o sea, hasta arriba no, cubrir solamente las patatas, un poquito más de agua. Acomodamos un poquito las patatas para que vayan entrando en ese agua de cocción, que estén todas cubiertas, y le metemos ya caña a esto. Durante 45 minutos la he cocido a 7 de 9 la vitro, a presión. La olla cerrada con su tapaderita a presión. Pasados los minutos que haya terminado de salir toda la presión, la abriremos y reduciremos un poco este caldito que hay aquí dentro, ¿veis?, para que coja más cuerpo, más consistencia este guisadito que hemos hecho de costillas con patata al romero. Y mirar qué espectacular resultado tenemos aquí, impresionante. Vamos a cortarlas, las vamos a acomodar en cada uno para su plato y le vamos a añadir las patatitas. Esto está delicioso. Lo tenéis que acompañar con un buen pan, bueno, de bueno. Yo lo he acompañado con uno casero que he hecho a mano, sin máquina, sin la panificadora del Lidl, que ya os enseñaré cómo lo hago yo a mano. Es muy fácil y está
Bueno, delicioso. Tras que estáis viendo estas imágenes, quiero deciros que si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, compartid mis vídeos a vuestras redes sociales, dejadme vuestros comentarios, vuestros likes, bichear un poco en la caja de descripción que está abajo del vídeo, una pestañita que desplegáis, y os va a aparecer unos links que pueden ser de interés para que podáis disfrutar de estos vídeos y de esta información que estamos transmitiendo de recetas y artículos y cositas, ¿no? Cómo se hace la sal aromatizada, este guacamole que hemos hecho anteriormente en la fiesta, súper casero, una información que tengo por si queréis tener o informaros antes de comprar la panificadora, muchas cositas de interés, así que no os olvidéis y mirando. Bueno, mirad cómo va esto, el plato va de categoría. Esto en un restaurante os puede meter por la mitad de esta cantidad de plato, pues os puede meter un viaje en la cartera que flipáis. Y en casa lo podéis hacer perfectamente. Bueno, espectacular, le estamos echando un poquito de perejil en polvo o seco, ya os digo que si lo tenéis fresco siempre es mucho mejor. Y vamos a probar este espectacular plato, estas costillitas, esta carne que está que se deshace. Bueno, no sabe ustedes, lo pasa que está ahí agarradilla a la pringue, ¿no? A la grasita. Y esto está, de aquí te espero, vamos. Si lo estáis viendo en las imágenes, imaginarse cómo está esto y cómo hemos dejado la casa de un olorcito buenísimo. Tenemos ahí la pimienta en grano, tenemos por ahí la canela, esta salsita que hemos hecho con estos sustitos, esta reducción, estos levantamientos, ¿no? Este glaseado que hemos levantado de todo el sellazo que le hemos metido a este costillar. Espero que os guste esta receta, que la hagáis en casa, la disfrutéis. Os dejo con estas imágenes que están de vicio. Y como siempre en este canal, recetas muy fáciles, muy deliciosas como estáis viendo, muy económicas, cositas de interés. Nos vemos para el próximo vídeo. Un besito y aquí os dejo con las imágenes.